Verga, el arma hace. ¿Cuál? ¿Me va la clave? ¡Hay una clave! ¡Dol! ¡Una pistola! ¡Mierda! ¿What? No, no, no. ¡Wait, what's up! Ah, critical chance, 15% multiplicador de crítico 2.1, daño uno de bloqueo de 5%, de status 30%, de ataque. Ahora es tu navegador. El cuadro. Mi navegador. ¿El de Chrome? ¿El de Chrome o el del navegador del planeta? Exacto, yo tengo la pérdida. Ah, ok. El planeta. Ajá, aquí está. Negro, te queremos matar. Arriba de Nightwish, dice Ceres y Neptune. Bueno, tú estás desactualizado, pero arrechame. Yo no entiendo lo que está. Yo no entiendo por qué me dice desactualizado. ¿Por qué? Ah, porque ya. Nada, no, eso ¿por son... qué? Eso es de la nueva verga del Nightwish de Misari, weón. Bueno, está desde la está desde hace casi medio mes. Bueno, con eso que se llega el boss. Pero el boss acaba de aparecer esta vez. ¿Te acuerdas, Aquiles, que nosotros le hicimos y nos pareció completo? Bueno. Ah, ok, viste, yo te dije que iban a meter más vainas. Exacto. Vale, ¿qué hace eso? Pero estoy viendo en las invasiones y solo hay de seres. Ah, no, pero también Neptuno, ya lo vi, ya. Pero amiguitos, invítenme. Fran es banquito, Fran es banquito. Pero no, pero si lo creemos igualito. No, no sé. Ay, Parches, es un sol. Best friends ever. Hay que ver qué hace el vocecito. No, bro, estoy jugando Warframe. Y te vamos a acompañar, yo iba a comprar dos récords, ¿tú eres marico? Él está ahorita streameando es Resident Evil. Más rápido, porque yo quiero jugar Resident Evil, pero no veo. Verga, vamos, amigos, se nos va. Yo sí te quiero ver negro, pero otro día. Yo sí quiero ver al negro, pero no verlo jugando. Negro debería de poder subir este video. Negro plays. Y no. Marica, yo no oigo nada del video. Mal, mal. Marico, el negro está a 20% y lo oigo todavía duro. Ah, negro, te pasaste de gay. ¡Ay, me caí! Siento que los zombies están detrás tuyo. ¿Pero dónde mira gay, pues? Ay, que hay que activar la... Aquí no hay enemigos, marico. Qué mentira. ¡Uy! Ah, son infectados y yo de pendejo me traje una Mac. Pendejo. No, todavía puedes matar con la ulti. Trajiste la Mac pendeja. Ah, oh, está demasiado escondido. Mamá huevo, lo rápido.
tiene que disparar con la ulti. Narico, dispara más rápido que con el buffo de Whis. ¿De qué hablas, amigo? Vengaos. ¿Hasta qué? ¿Para que nos vamos por el frente? Verga, la sorprendente HP de aquí, ¿no? ¿Te gusta? A ver. ¿Qué cosa? Bueno, pero Apex también es rápido. Ahí, gato. Entonces no juegues Titanfall, weón, porque ahí sí yo no disparo. ¿Te acuerdas de eso, Kill? No, o sea que es difícil. A mí yo veo los videos y yo digo, nah, huevón, nada, yo no le daría a esa gente. Demasiado móvil. ¿Qué móvil? Oye, yo tengo para probarlo ahí, ¿será que me lo descargue la prueba? Pero que tiene tercera persona, ¿no? Pero hacen abusado, que es lento. Pero Anzen también era así. Calor. Y tú jugaste Borderlands, negro. Y el Borderlands, ¿dónde mareado? La Borderlands es rápido. No sé, me parece que es rápido. ¿Qué Warframe tienes? ¿Quién? ¿Tú? ¿Yo? ¿Eh? Ash. Mira. ¿Sí? Mirage. ¿Por qué? No, Ash. Ash. Mirage. Era broma. Mi Ash. Sí, por eso dije yo, ya va, ¿qué? yo quería ver esa. ¿Y qué tal? Sí, esa es otra película ya con mi... Pues como no espina. Y no tienes el moco infectado en el hombro. Ah, me lo quité. ¿Viste? Oye, ¿me estás picando tu moco? ¿Por qué me ves tanto? ¿Por qué me ves tanto? Porque tienes el casco ese, entonces coño se define. Tener la sindana de Garuda. Sí, estoy que cambie esa sindana. Pero tú tienes el anaranjado ese, pero bueno, veo que brilla tanto el casco. Sí, el mismo anaranjado ese. Pero coño, marico, pobrecito, ¿dónde está? ¿Qué? Míralo ahí. ¡Mierda! No lo maté. No, yo no fui, fue el gato. Sí, el disparo lo hizo el gato. Ya lo hice, estaba muerto. No le hice daño, yo no le hice daño. No entendí qué pasó, que el pobre esto qué. Un bicho que se metió debajo de la escalera. Anda pidiendo auxilio que lo escalaron. Mira, amigos, deberíamos irnos. ¿Y no para dónde?
Para darle extracción. Guarda. No hacer nada. Francia, más rápido que tú. Mentira. Ay, puta madre, me estaría ahí atrás. Si yo sí era para siempre. No, me pasaron más porque me caí por el pozo y... ¡Ay, por dónde voy! ¡Ay! Me perdí. No, estaba ganando. ¡Mierda! Me agarré en camino que no era. ¿Por dónde? ¡Mierda! ¿Qué tal? ¡Ah! ¡Ah! ¡Apúrate! ¡No! ¡No! No va, Fran. ¿Hacia dónde? Estoy caminando muy rápido, no sé a dónde voy. ¡Uy! Llegué justo al mismo que Aquiles. ¿Será que le No, llegaste justo después de que... Que soy una más lenta y dos pez. A ver, déjanos vete. Déjanos bucear. ¿No te gustan mis bigotes? Coño, gato, coño. Otro ya bien ejecutado. ¿Quién más hizo daño? ¿Por qué? Oye, sí, porque nadie le estaba esperando bola de esa misión. No, no, ese es esta, no hizo nada. Puro recibir daño. Puro recibir daño. Pero aquí nada. Antes de comenzar con el vídeo, mención especial al sponsor de mandos X-Controllers. Tanto hoy, viernes 27, como mañana, sábado 28, están haciendo el día sin IVA. Con mi código GREF o de GREF, al finalizar cualquier compra, podéis obtener un 21% de descuento. Amigos, aprovechadlo. No me voy a andar con rodeos en este vídeo. Hemos luchado como titanes por la primera skin exclusiva, gran exclusiva de Fortnite, la Galaxy. Pero tampoco fue fácil conseguir la siguiente skin exclusiva de Samsung, la Iconic. Y hoy, chicos, ha llegado el día en el que sale oficialmente la tercera skin exclusiva de Samsung, la skin Glow o Resplandor, celebrando la salida del Note 10. Una skin que se puede conseguir en cualquiera de estos terminales Samsung entrando en Fortnite y canjeándola de forma gratuita en la tienda. El problema es que no tengo ningún Samsung, ni el Note 10, ni el S, ni el 8, ni el 9, 9, punto, tonto. Pero os digo una cosa, dicen que si deseas con todas tus fuerzas algo, pones la mano, aprietas los dientes, el abdomen y hasta el culo. Y dices las palabras, lo deseo con todo mi corazón. ¿Tía? Ojalá fuera la vida así. Y hace media hora no estuviera en la tienda gastándome 1100 euros. Pero bueno, vamos a celebrarlo. Vamos al temario. A lo que nos concierne. Chicos, importante que me está ayudando mi novia a grabar esto y no me fío una mierda de cómo vaya a salir. Si me corta la cabeza, un brazo o no se ve el móvil, lo siento de corazón. ¿Vamos a hacerlo bien, cariño? Bueno, sí, puedes enfocar al jardín que se nos ha montado. Cuando yo hago así es para que saques el jardín. Joder, tío, va a salir mal. Amigos, Note 10 Plus de exactamente. ¿Puedes enfocar ahí, cariño? ¿Es posible? ¿Se ve? ¿512? Se ve. 512 gigas. Y dirás, de Greg, ¿por qué te has comprado un móvil tan grande, tan tocho, tan gigametro? Si realmente solo quieres la skin, porque amigos, he pensado en vosotros. Ahora lo entenderéis. Amigos, unboxing del móvil. Mira que lo podría hacer en mi setup y tener cuidado porque si se me... si se me cae aquí, probablemente yo me tire por el barranco detrás. Además, tengo que tratarlo con muchísimo respeto. El típico vídeo que se compra un móvil nuevo, está súper feliz y se le cae. Podría ser yo. Ok, voy a encenderlo y aquí pasará muy rápido el tiempo mientras lo configuro. Bien, amigos, tras configurarlo un poquito, nos vamos aquí. Fortnite, míralo. Molaría grabar la pantalla para que la vierais. Vale, chicos, estoy dentro del Fortnite con mi skin favorita. Y se supone que en cuanto le demos a la tienda, tiene que aparecer la nueva skin Glow. 3, 2, 1. ¡Yeah! ¡Ah! ¡Mírala! ¡Cerebritos!
ahí está. ¡Ah! Que se puede regalar. ¿Se me va la cabeza y la regalo a alguien? Madre mía, ¿tú te imaginas que me...? No, sería imposible, Lo siento, perdóname que sea un egoísta en este vídeo, pero la compramos y... ¡Ay! ¿Qué pasó? Me sale que pago cancelado porque tengo que actualizar una mierda. A Dios le pido que por favor... ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? En plan, ¿cómo te mueves? ¿Qué haces? Vámonos, vámonos. Mira que es gratis la skin, pues tengo que añadir una tarjeta de crédito. ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! Vale, aquí tenéis mi tarjeta de crédito. ¿Te imaginas que enseño la tarjeta de crédito ya subnormal? Amigos, por fin tenemos la skin, o eso creo, de Payfen Was Successful. ¿Eso es que está bien? ¿Tú qué sabes inglés? ¿Qué significa? Sí, está bien, está correctamente. Que todo ha sido satisfactorio. ¿El qué? La operación que hayas hecho. Y amigos, efectivamente, ahí está la skin Resplandor Glow. ¡La tenemos! ¡Arriba España! El móvil, chicos, lo devolvemos a su cajita original intacto. Hostia. De hecho, fijaros que la skin está inspirada en el color que tiene por detrás el mobiliario. Aunque, claro, si lo pongo en blanco y negro no lo veis mucho. La cosa es... que lo guardamos y efectivamente los rumores, las teorías y vuestra intuición era totalmente cierta. Este móvil, chicos, es para sortearlo en el canal. Creo que literalmente es el sorteo más fácil que he hecho, si no me mato, en mi vida. Lo único que tenéis que hacer es ir a un tweet que tenéis en la descripción, retuitearlo y enviarme una foto de que me apoyáis en la tienda de Fortnite. Como por ejemplo, este selfie, este no, este por ejemplo... ¡Pon el selfie bueno! Este selfie que demuestre que me apoyáis en la tienda como respuesta del tweet, le pegáis un retweet y ya está. Buah, Gref, este fondito está muy pero que muy guapo para hacer la foto del sorteo. No, la foto del sorteo es una foto cagando. Lo vamos a hacer de esta forma en esta ocasión. Espero que os encante. Si el móvil le toca a alguien de España o de Europa, le enviaré este mismo. En el caso de que sea en Latinoamérica, le compraré uno en una tienda de allí, en Amazon o lo que sea para enviárselo. Porque, no os voy a engañar, este móvil solo se le pueden meter tarjetas SIM de Europa. Y no os quiero engañar, quiero que os llegue perfectamente. Míralo. ¿Tú quieres la skin? Di algo si la quieres. Lo ha dicho. Amigos, ahora llega el gran momento. Podéis ir a participar en el sorteo o podéis ver qué tal queda la skin en un video. Ah, y por cierto, Samsung no sponsoriza este vídeo. Pero claro, va a haber mucha gente que... gente que no se lo crea. ¿Cómo podría demostraros? Que simplemente lo subo porque soy fan del Fortnite, de las skins exclusivas. ¡Me cago en Samsung! ¡Me cago en el Note 10! ¡Tengo iPhone! ¡Arriba España! Yo creo que con eso ya está bien. Cariño, ¿y si te quedas tú el móvil en vez de los suscriptores? No, soy buena persona. Lo delante de la cámara. Oh, es para los suscriptores. Fin de semana ante doble B. Vaya por Dios. Amigos, eso es fantástico, pero no tanto como lo que nos trae a este vídeo. Ahí tenéis la pedazo de skin Resplandor. Y me encanta no tener que empezar este vídeo diciendo: chavales, tenéis que apoyarme en la tienda porque... porque realmente participando en el sorteo ya la... ¡Ah! Que tiene gesto incluido. Ay, bueno... impresiona un poco también, te digo. Mucha gente dirá, pero bueno, yo le doy retweet y luego ni se va a dar cuenta si no lo apoyo ni lo manda la foto. Evidentemente, cuando elija al ganador, que intentaré que sea en directo, iré al tweet y veré en su perfil si además de darme retweet, me ha enviado la foto apoyándome en la tienda. En caso de que no sea así, F por él y habrá que resortearlo. Así que amigos, muchísima suerte. Y podría jugar modo arena, pero acabo de subir a Liga de Aspirantes División número 7. Ha estado guay la partida porque he conseguido los puntos para subir, pero no lo suficiente como para dedicarla a este vídeo. Así que vamos a jugar a algo mucho más divertido. Amigos, Zone Wars. Si no sabéis en qué consiste esto, chicos, tenéis que jugarlo. Es de lo mejor que ha metido Fortnite nunca. Y os prometo que no os exagero. Simula el final de una partida contra, en este caso, mucha gente. Y tienes que apañártelas para que no te revienten la cabeza. De hecho, os digo más. Si os gusta, puedo llegar a subirlo con el Escuadrón Salchichón para ver quién es el mejor jugando esta locura. A ver si podemos ganar unas cuantas, chicos, que estaría fresco. Y por supuesto, te dan vida, escudo y todo lo que tú necesites. Aquí hay un chavalito que tiene que salir cuanto antes porque la tormenta lo va a pillar. Así que, amigo, aquí te espero. 3, 2, 1. Hola, ¿qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Vale, nos llevamos esto. Nos llevamos esto, hacemos esto. ¡Ay, por Dios! Y ya veis la locura que se forma aquí en un momento. Hay armas que literalmente ya no están en el juego, pero bueno, como son modos creativos de la comunidad, pues... sí que están. Mola muchísimo porque puedes practicar lo típico del final de las partidas que te pones súper nervioso y nunca haces una mierda. Aquí lo puedes practicar, amigo, y te lo pasas en grande.
arriba no, por aquí sí. Te abro la puerta, ven y siéntate cerca, que tus ojos me han dicho que te he visto llorando. Madre mía, este mundo de juego con el escuadrón salchichón. Por favor, reventar este vídeo, participar en el sorteo y os prometo que lo subo en 2 días. No sé ni hablar. Vamos a empezar de una forma muy especial en este mapa, llamado Coliseo. Finally hired a babysitter slash nanny that can help us out a day or two per week so Sarah can come out and fish with me. And now we're out here trying to catch bait. We are going to do my favorite type of fishing off of Jupiter today. Anchor up on one of my favorite rocks. You're right there. Whoa, point right at me. That's a goggle eye. That's a great bait. Yeah. We're gonna be looking for mutton snapper, cobia, sailfish, dolphin, blackfin tuna, king mackerel. I mean, the list goes on and on and on. So if you're coming down to South Florida, what we're doing today is a great way to go out and catch a lot of fish. Not only a lot of fish, a variety of species of fish. The key to having a good day out here is getting anchored up properly, having the proper gear, and having the proper bait. And the fish need to be hungry. Picked up this little, it's made by Husky. It's a tool pouch, but it holds all my leader, all my tools. This spot right here is where your tape measure should go, but it holds a file perfectly. Pretty cool, huh? You hook them right through the corner of the, right through the hard part of the nose, so they swim into the current. And then what I like to do is just take and throw them back behind the boat. They're in the current, and now she can feed the fish, feed the bait back. Take an old sardine, like that, and take some pliers and trim off his tail. That slows them down. Good, good, good. So now what I like to do is I'll just drop that lead right there. Let it down nice and steady. You want to use enough lead that it goes down and holds bottom. You got hit? Okay, fish on. Got him on? Yeah, buddy. What do you have? I don't know, a fish. Push the drag forward just a little bit. Like that? Yeah. Oh, got a nice head shake. What do you think it is? I think it's kingfish. You were so right? Yeah, kingfish. Are you gonna gaff him? Yeah. Mm. There you go. First kingfish you caught in a long time, yeah, honey. Buddy. I'm so excited. I haven't caught it. When's the last time I caught a kingfish, honey? What you got on there, boy? I know, we're about to find out. Big old mutton snapper or a jack? Big old mutton snapper. Nice one. Heck yeah, boy. Woo! Good job, buddy. Thank you. That's what we like to call a keeper. Anytime I'm out here fishing like this, I like to switch up my baits. So he caught that mutton on a pilchard. Now I'm gonna use a dead sardine. Then I'll use a half a sardine. Then I'll use one with the tail trimmed off. All you're doing is you're keeping a little suspense, you know? You're just mixing it up. Oh, there he is. Oh, nice fish. Can I gaff him? Well, I don't know what we have yet. Sorry. So whenever you're doing this, leave your lead in the water. Otherwise, it'll be banging around. I don't know what we have here, y'all. It's the old mutton snapper. Nope. It's the old mutton snapper. I knew he felt weird.
at that. That's two, y'all. And he is a keeper. So we caught one on dead bait, one on a pilchard. Now we're gonna go back to our sardine with a trimmed tail. If you continue using the same bait over and over again, those mutton snappers will get, they'll get used to it and like, yeah, we're not doing that again. So everything's going perfect right now. Drop it on down. There he goes. Dad, gum. There he, come on, eat it, eat it, eat it, eat it. Got him. Man. There he is. That's a nice one. That's a nice one. This is what we're after right here. Nice fish. Come on. This is what we're after right here. Come on. Nice mutton snapper here. All right, I got a circle hook in my mouth. Okay, so you always, when you're getting right here, leave that lead in the water and then put your rod in the rod holder and you're good. I know what it is. It's a nice mutton snapper. Just like that. I knew today was going to be a great day. That is the head of the sardine that just got cut in half on my flat line. Put it in the water and a mutton snapper eat it. When you're out here targeting mutton snappers, if you find kingfish, get beneath the kingfish and you should catch muttons because the muttons are eating the scraps that the kingfish cut in half. Whoa, whoa, whoa. Oh, sailfish. Cole, he's gonna jump again. Get this. I want him to catch him. He, now, wherever your bait is, stop your bait back there. He should eat. Feed it to him. If he eats it, feed it to him. Oh, oh. Oh my God. Did that's I just him. Catch that's sailfish? Him. That's him. He's gonna come up jumping. Do I reel when he jumps or what do I do? Just keep reeling. Oop. Oh my God, I'm so excited. It might not be one. It might be a kingfish. I hope not. Here we go. Bottom rod. Oh my God. Oh, this is so good. I guess y'all, you could say the fish are biting. Oh, the fish are biting. That is a fact. Ooh, nice mutton snapper. Beauty, but he's gonna be too small. That's my 18-inch mark right there. He's short. Off he goes. Nice release. Fish are here and they're biting. Oh. Yeah, yeah. Oh yes! That's a big one. Come on to daddy. That's a nice fish. Let me trade sides with you here, honey. I ain't letting this rod get down. Those are the bites you like when everyone on the boat's like, hey! Ooh, something nice. Nice big old mutton snapper, boy. Nice big old mutton snapper, boy. That's what I'm talking about, right? There. Look at that. My brother's having a big dinner for Father's Day at his house tomorrow. And I said, well, I'm gonna go out and try to catch some fish for Father's Day. He just slapped me in the eyeball with some fish slime.
Look at the size, vermilion. Are you kidding me? No, they gotta be 12 inches. That is incredible, y'all. That is a giant vermilion. Goodness gracious. Second vermilion for me. Nice fish. Nice. That's a nice fish, y'all. Ooh. This is a good one. Might be the biggest fish of the day right here. Come on. I went to a much smaller hook, so I can't be as forceful with them, but this is a big fish. He ate a whole dead sardine. I'm using a Shimano Talica, which is just a fantastic reel for all around fishing. I mean, whether I'm live baiting, dead baiting, whatever, this is a great reel. Okay, here's my lead. Hang on the rod. Ooh, nice fish. Come here, buddy. I don't know what it is, y'all. Nice big mutton. Oh, that's a nice one. That's what I'm talking about. Nice fish. We have absolutely slayed him today. Look at that. Nice, beautiful fish. Boys, we got us some fish to clean. Look at this. Look at the size mangrove. Is that a big one? Yeah, that's a stud. Hey, pork chop. Here we go, John. You're getting bit right there, but that's okay. Get it, Joe. Turn around. He's getting a big one on. Catch it on reel. I'll grab the camera. No, wait. Jordy, catch it. Poor John. We're just trying to leave. John's busy sitting there. With the rod in his hand for 5 minutes, doesn't get nothing. As soon as he picks up the camera, it goes. Hey man, I'm just helping you out. Here, give me the rod, you grab your leader. Another big old mangrove, are you kidding me? Holy cow, at the size mangrove snapper. Look at that stud. That is a man-size mangrove. Holy cowabunga. Don't let him bite you ever. Yeet. See that? That commercial boat, Pork Chop, was bugging around us. And I said, he's so close, he's gonna wind up hooking our anchor. I come up here to pull the anchor, and heck if his bug has not ridden all the way up my anchor line. When you see the guys kingfishing and they're jerking that, jerking and jerking and jerking, that's what they're pulling. It's got a bonita strip on a white with some chartreuse and pink bug. Those guys tie them themselves. And then it's straight wire. So let's see how much of his wire we got. Well, one thing I can say is all this wire, I'm glad it's not sitting in the, are you kidding me? We got a lot. This is insane how much wire is there. I can't believe. They don't even use mono or fluorocarbon. No, it's all wire, obviously. I've never done it before. This is crazy. All this wire would have been sitting in the water. Well. Okay. Oh my gosh, we literally, this, I don't know how we never hooked this wire with our other, here comes the end. And
And then that's mono. No, we've broken that. Well, that was all on my anchor. That's great. That's great. That's the most unexpected catch I've ever had in my life. We caught about 150 yards of wire. Got us a slam jam bucket full of snapper. Tomorrow we're having a huge Father's Day party at my brother's house, so I'm gonna use a lot of this fish for that. But some of these smaller fish, I'm gonna cook and dedicate the video to all the people in North Korea. I have been glued to the TV watching what's going on over there, and to see our countries working together in a peaceful manner is, I mean, such a huge blessing to me personally, and I'm sure to all of you. So I'm gonna do my research and I'm gonna find a North Korean dish on how to cook whole snapper. Use the back of your knife. So once you get your fish almost all the way scaled, take a hose and spray them against the grain, and that will get off all the remaining scales. Let's cut out the top fins, just like you're filleting the fish. Just cut right down the surface there. Take the edge of your knife and just, that should come right on out. Out all the guts. Last but not least, take and score your fish. Now that fish is ready to be cooked whole, North Korean style. This is really exciting. First things first, man, I'm a huge basketball fan. I gotta give props to Dennis Rodman. Full on crazy guy. And Dennis, if you happen to see this video, man, props, because I truly believe you had a huge deal in making this whole summit happen. And the fact that you could get America and North Korea to come together and talk without having any shots fired and take the past away. God put eyes on the front of our eyes and the front of our head so we look forward and move forward. Forget the past. And people say, oh, well, it may not work, or this, that, the other. No, well, hey, we've taken a good step, man, and I'm so happy about that. And to all the people from North Korea and in North Korea, I am so stoked that things seem to be going in the right direction. And that's why I wanna make a dish. I've never made anything Korean. I was actually researching it on the web. So I'm gonna make a dish that's my best rendition of a North Korean dish. And first things first, we're gonna take the old snapperoonie out of the bag. There he is, that's one I just cleaned. Wanna dry him off real nice. No Everglades, no nothing. We're just gonna go with some straight up kosher salt, and we wanna salt it nicely. Get some salt in all the little crevices. Yeah.
Then we're gonna use some black pepper, freshly cracked back black pepper. That's just some regular all-purpose flour. And we wanna flour them up good. Okay, so in here I've got like 4 cups of chicken broth, 2 cups of Uncle Ben's all-purpose rice, a little olive oil, and some ginger. We're gonna be doing like a fried rice. We're gonna just throw it right in there. Perfect. Now let's make our sauce. We're gonna do just a little bit of soy. This is toasted sesame oil. About that much of that. Then we're gonna add some salt to it. Then we're gonna add some pepper to it. ...32-foot Everglade, chamois it down this morning. Then I went and I worked on the big boat, got a bunch of stuff done there. Now my boss just called me and said I need to go over to his house and help him move some stuff, and he's gonna give me some racks for our new garage. And I need to get something to eat tonight. So we've been wanting some really good fish. And I want to show you guys a fish that is A, ultra good to eat, and B, super simple to catch. You don't even need a boat. All you need is a little fishing pole, could even be a cane pole, small hook, split shot, and a piece of shrimp, and you're in action. So tonight, you guys, we are eating toadies. Little toadies. Commercial boys call them chicken of the sea. Like little floating drumstick. And so hang out, this is how we do it. I hope you guys try it sometimes, because this is one of the best little delicacies you'll ever get out of the water. Boom. Okay, now these rascals have known me since I was a little kid. Anytime I'm buying anything for inshore fishing, this is where I come. Not only me, everyone else in Jupiter or this area. That's Jack. That's Pete. Long shank, right here. Long shank number 8. Those are probably a couple bucks. Then you need some split shot leads. Like that, right there. Okay, so that's basically all you need to go toady fishing. You need a little fishing pole. It can even be a cane pole. Long shank, number 8 hooks. Split shot lead. And some dead shrimp. That's all you need. Have you ever eaten a toady? Oh yeah. Are they good? Yeah. That's right. Tasty Tuesday tonight, toadfish. So, you can't throw your toadies on ice, because if you throw them on ice, the skin sticks to the meat. That's not what you're looking for. So we're gonna get a little bucket with some water. As I said before, little baby fishing pole, just like this, little lead, little hook. That's all you need. Now you just need a piece of shrimp. Not too big. Pinch your shrimp. That's all you're using right there. Well, hose down. That's it. That's all you're using. No shell? It can have a little shell, and then, oh, look at all the toadies down here. You just bring it right there. Oh, they're coming up there now. Here you go. Okay, but explain how they can bite you. Now, see them chompers? Them teeth right there, those things will bite the heck out of you. In the bucket. I'm gonna catch just one more. Come on! One more and we're good. I wanna make sure Sarah knows exactly how to do this. I wanna catch one. There you go. Little split shot, little lead. Oh, look at them all around our jug. You should have kept that GoPro right where it was. Oh. Ah. They're so cute.
though. No, 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 he ain't too little. Now this is fishing that anybody can do. I can't wait for y'all to see how good these rascals are to eat. So she's gonna catch maybe one or two more, then we're gonna go clean them, get ready for dinner tonight. Oh, right here, honey, right here next to my feet. Big ones. Oh, big one. Hold on. Oh, I had them. You got them. That's a big one. Yeah. Look at how many there just showed up. Are you kidding me? Right here. There's big ones right here next to my feet. Look at him, he's literally swimming around my feet. Where is he? They're all over the place. Just drop it. Oh, I hooked it hard. And now you're not getting it. Hold him up. Oh my God, this. Yeah. All right, you guys, well, we have got enough for dinner, and we only believe in catching what you can eat. So we're gonna load up, go back to the house, and show you how to clean them, then we're gonna show you how to cook them. But this truly is about the easiest fishing in the world for some of the best eating fish you'll ever put in your mouth. Thanks for watching, you gotta try this. Here's the essential tools to clean a toady. We're gonna turn that into that in about 2 seconds. You need catfish pullers and a fillet knife. Now that is the quickest, most painless death you can imagine. Just grab that right there. There you go. Now, these toadies, they do have toxins in their liver. It's like a green, like green juice. Can't get that. And that's up towards their head. That's why you cut back here behind that, behind the fins. As soon as you cut through the backbone, you bend them in half, just like that. And if they see green, you gotta throw it away. Yeah, if you see green, you gotta wash it off really, really good or throw it away. There's your backbone. Grab that backbone just like that. Just turn them inside out, just like that. Just as simple as that. Now we've got our little toadies ready to cook. All right, you guys, so I finally made it home. It has been a crazy long day. Sarah, this is actually our new room. Bed's not exactly made, but it's our new room. There's Sarah, she's sweeping. Hi. And guess what we have out there? That's backyard for the dogs. And they know that I'm home. So, my old mount wall. Gotta come out and say hey to them before we cook. What are you guys doing? Oh boy, where's the ball? Where's the ball? I know you got a ball around here somewhere. All right, well, I'm gonna play with them for just a little bit, and then I'm cooking. Say please. Okay. He loves that thing. All right, well, hey there, everybody. I hope you saw how easy that was today. Now, today was a crazy work day for us. We had so much going on, but we still had time to go over and spend an hour
you know, just catching those little toadies. Now what we have is a whole nice big colander full of beautiful meat, and I want to show you how to cook it. We're going to do a real simple thing. Half of it we're going to cook using the all-purpose breader. The other half we're going to use where I dredge it in flour, egg wash, and then the cornflake crumbs. Now, I think the crumbs will be a little more crunchy, but I want to see what they taste like. And then we're going to use a little bit of applewood smoked bacon, some sharp cheddar cheese, and we're going to make the best grits you've ever had, because as a kid, I grew up eating fish and grits. I mean, deer meat and brown gravy and fish and grits were two of my favorite things in the whole entire world. So let me just show you real quick how we do it. So to get started, so many people that eat grits say, oh, they're bland, they're no good. Well, they just aren't eating them right. Normally people just put a little butter, a little water, some salt, pepper, boil their grits, and it's over with. I'm gonna show y'all, it's like a shortened version of shrimp and grits. You can add as little or as much bacon as you'd like. Okay, so while our bacon starts to brown, we're gonna get rolling here. In here is Everglades all-purpose breader. That's it. That's all that's in there. We'll take about half of these rascals, just like that. Throw them right in there. They look like drumsticks. They do, they look like little drumsticks. Shake and bake. Yeah. Look at that. Beauties. This is the first time we've ever cooked in this house, ever. So a little bit of, you know, learning this, learning that, whatever. Now, for the second step, this is using the Kellogg's Corn Flakes crumbs. Take our little drumsticks or little toadies, put them in there, just like that. This is flour. Yep, this is flour. All-purpose flour. All-purpose flour. Make sure they're nice and coated good, just like that. Are they firm? Yeah, they're very firm. Okay. Now we'll just roll around the egg wash. Prepare for battle. Hola, ¿qué tal, amiguitos? Bienvenidos a una nueva guía intermedia. Les traigo un héroe un poco curioso de posición 1. No es normal ver un Rekimaru HC, pero es bastante bueno para la línea y para el juego, si es que lo sabes utilizar bien. Los ítems básicos del Rekimaru vendrían a ser hacha, tango y nada más que eso. Doble tango y nada más. Ya, un aeromash para prestados. No, espérate, una patita de agilidad. Esto es Axe Offlane. Probablemente no lleguemos a encararlo, porque yo les expliqué que los ítems básicos siempre son Ray-Bans, si eres agilidad, ¿no? Fuerza, Bracer, Inteligencia, Soundloop. Son ítems para línea, para controlar la línea. Pero hay veces en los juegos, por ejemplo en este caso que hay un Axe, Axe es bueno contra Rekimaru en la línea, no porque sea muy imponente, sino porque él corta la línea. Entonces no nos encara, o tal vez sí llegue a encararnos. No sé cómo voy a jugar, pero lo normal sería que Axe empiece a cortar los creeps y farmearlos, ¿no? Si esto pasa, yo no voy a ir por Raven, sino voy a ir por un ítem más pesado. Ah, hoy tengo que ir a Limby.
Okay, esta es línea dura. Ya me giró, tiene el pasivo listo. Voy a ir por mi hachita. Siempre intenten optar por la hachita, por favor. Siempre guarden su oro para comprar el hacha y que puedan las hitear todo. Siempre regeneración y proyecto hachita. No se la compren de golpe porque va, les va a faltar tangos. Y luego van a usar el courier por las huevas. Al parecer el Axe va a lanear. Entonces voy alistando mis Raidons, que son para controlar líneas. Cuando tienes una línea free, normalmente no es bueno comprar Raidons porque no les das mucho uso. Como es dual lane, a mí no me importa mucho lanear, sino me importa farmear. Perdón, mantener línea. Yo quiero farmear y denegar, ¿no? No le voy a hacer mucho al Axe. Recuerden que si juegan Rekimaru, intenta siempre golpear a los creeps aliados o enemigos por la espalda para hacer la bonificación de daño dependiendo de tu agilidad. Entre más daño, más agilidad gana nuestro héroe. Perdón, entre más agilidad, más daño hace el tercer spell. Pero tienes que golpearlo por la espalda, porque si no, no hace el daño extra. Sigo trabajando en Ravens. Espalda. Acá por la espalda. Toma, apuñalado. También Siren se le está trayendo un warp. Voy colocando mis ítems en el courier porque luego va a usarlo. Ay, ya me jodió. Blink, tengo que dar el blink. Estamos posicionados. Estamos en Brasil. Ya se han dado cuenta. Sí, no estoy en level 1, man. Estoy ligado, tres. Lo ayudo al silencer con el blink. Puta, y se murió el Axe. Qué huevo. Es un poco difícil jugar con Axe en la línea porque el héroe pues tiene poca armadura. Entonces, como pueden ver, el silencer sí le sacó mucho la mierda. Ya casi tengo dos Raidons. Me falta una mascarita más. Si es que el silencer hubiera usado el courier, hubiera traído estos ítems y normal, no habría ningún problema porque igual me dan agilidad y stats, ¿no? Mira, Axe está jugando muy agresivo, pero está dejándose lastimar demasiado. Mierda, me quitó oro. Ya, igual no quita mucho oro. Me falta 4 de oro para mi Raven. Voy a aprovechar a configurar. No me dio tiempo de grabar esto en los pics porque estuve probando el micrófono. Ya, todo está ok. El tercer spell se maxea porque aumenta la agilidad. O sea, por cada punto de agilidad se va multiplicando, ¿no? Y se convierte en daño. Mira, el tercer spell nos da regeneración de vida. Con razón, pues era tan estable en la línea esta huevada. Te da hasta 5 puntos de regeneración de vida. Esto quiere decir que el Rekimaru no necesita ítems de regeneración de vida, sino que necesita stats y agilidad. Con razón lo han estado piqueando en mi ranked. Esos creeps que están muy débiles para llevar, para matarlos, pero están muy lejos, les recomiendo darles usar el blink. Ahora voy a avanzar ya acá porque luego el bounty me mata el courier. Con estas dos máscaras yo ya estoy. Y empiezo a trabajar en Power Tech. Regeneración de vida no voy a necesitar mucho. Obviamente tus tangos, ¿no? Aquí me voy a chorar porque tengo ítems de línea de control que son Raidons. Aquí ya empiezo a jugar más agresivo porque les saco mucha ventaja en stats. Ellos están en ítems básicos como Stouchil y tangos. Yo ya estoy en el siguiente paso que es Stouchil, tangos y stats. Si él quiere golpearme, normal. Nosotros también golpeamos. En esta línea, por ejemplo, darle al primer spell sería un poco tonto porque ellos no usan poderes para escapar. Prefiero darle más al blink. Le reducimos el cooldown, le aumentamos el daño. Aparte recuerda que no tenemos un stun como para usar bien nuestra nube. Algo que me percaté fue que la vez que jugué con, me acuerdo con qué héroe, y le compré este ítem, muchos cerebros explotaron y no sabían que se podía armar las power sets así. Es lo mismo, recuerden que las power sets se pueden armar, se pueden cambiar de fuerza, agilidad o inteligencia. Y no sé si se han dado cuenta, pero este ítem de 450 se puede comprar en cinturón de fuerza o en la capucha de magia, ¿no? Porque no sé si se han dado cuenta, pero es lo mismo, mira. Te la voy a mostrar. Esto, más 6 de agilidad, más 6 de inteligencia, y esto es más 6 de fuerza. Entonces, es la misma vaina.
Lo que tú compres, cualquiera de esos tres ítems, y le pongas un guante extra y unas botas, se van a fusionar en Power Tears. Obviamente se van a convertir en las Power Tears, el atributo que compraste. Se van a convertir de frente en Power Tears de agilidad o de fuerza. Y los puedes ir cambiando. Yo sigo farmeando y molestando, ¿no? Obviamente no voy a encarar al Axe tan tontamente. Hace un toque me estaba golpeando y no le voy a pegar, pues porque él tenía mucha más vida. Ahora, como yo estaba haciendo mucha presión, Axe también no se quedó atrás y se compró un Bracer. Olvidé mencionar que yo me empecé a pushear la línea porque se acercan las bombas. Si tú juegas HC, te recomiendo pushear la línea antes del minuto 5 para que en el minuto 5 tú ya ganes bounties. Estos creeps que están por morir y no llego, te recomiendo blinkear, cosa que así llevas el creep y sigues manteniendo mucho control en la línea. Miren, voy a comprar mi guante y mi bota y se va a convertir en power rest, pero de agilidad. Y luego tú las cambias, pues. Es dependiendo de lo que tú necesites en la línea. A este Axe lo puedo matar. Ya se murió. Estás muerto, causa. Power rest en fuerza porque acabamos de hacer un dive y estamos bajo estructura tier 1 del enemigo y eso nos puede lastimar. Tercer spell lo maxeamos porque nos da más regeneración de vida. Nos da más daño si golpeamos por la espalda, dependiendo de la agilidad que tengamos. Y nos da invisibilidad, que es lo más importante. Siguiente ítem, siempre con Rekimaru vas a trabajar en Diffuser Blade. Es el único ítem que sí o sí va a necesitar. Ahora, dependiendo del juego, nosotros también vamos armando los demás ítems. Pero hasta aquí, yo te recomiendo estos ítems en este orden. Obviamente las Ravens pueden variar si es que hay enemigos que te meten presión o no, porque normalmente tienes que improvisar, pues. Aquí como estoy 1-1 porque el silencer se fue, voy a poner mis Power Tears en fuerza y voy a intentar buscarle la espaldita al Axe para meterle un golpecillo. Tiene un Sentry, ya lo plantó, lo puso aquí, pero no llega mi Sentry hasta allá. Yo simplemente voy a farmear y no voy a encararlo porque veo que me gana. No. Cuando tenga más niveles, ahí sí lo voy a encarar. Sí, es un poco difícil pegarle cuando no se escapa, pues. Porque cuando me planta cara es cuando yo hago menos daño. Cuando se escapan de mí es cuando los puedo matar. Acá sí me pongo a farmear. Toque nomás, no quiero control, no quiero mantener la línea porque luego va a venir el Axe y voy a salir perdiendo. No voy a matarlo todavía. El ultimate es muy interesante porque prácticamente somos inmunes cuando lo usamos. Ya tenemos nuestra primer Blade of Alacrity. Esto no voy a permitirlo, pues, porque él no tiene botas y yo tengo power, pues, por eso es que no voy a permitir hacer esto. Si él lo va a hacer, le tiene que costar, ¿no? Le costará mucho, gran parte de su vida. Normal. ¿Saben por qué Rekimaru es bueno? Ahora, porque se puede jugar de HC y de HC puede meter mucha presión. Mira estos stats, mira esta regeneración de vida, es bastante. ¿Viste el telado, cara? A gente mataba ele, velho. ¿Qué está hablando? ¿Qué está hablando, mi causa?